próximo ya a viajar, quería transmitir las principales ideas que nos motivan a este viaje militante, internacionalista, y tiene que ver con que esta concepción que tenemos nosotros, que nuestra clase obrera no tiene fronteras, con que la crisis es internacional y que hace falta una respuesta obrera ante la crisis. Los capitalistas, cuando ya el negocio no les es rentable, directamente levantan y se van, dejan terribles desastres, digamos, en las localidades, en los pueblos, en las comunidades. Y quienes sufren los efectos de la crisis en forma directa son los trabajadores y su familia y el pueblo pobre, digamos. Por eso nos parece importante a nosotros poder transmitir una experiencia de lucha y ante la discusión de si qué hacer ante los cierres, surgían variantes, habían sectores de sindicales, de funcionarios sindicales que nos planteaban que habían que pelear indemnizaciones. Otros sectores nos decían que bueno, teníamos que ver la forma de mantenernos con subsidios y pelear hacia adelante algún tipo de salida diferente. Y en el caso nuestro apelamos a la acción directa. Dijimos, no puede ser, los lugares estos de trabajo son nuestros, nos pertenecen, acá está nuestra vida, y entonces directamente lo ocupamos y lo pusimos a producir nosotros. De esa manera no solamente dimos una salida para el conjunto de los obreros de nuestras familias que estábamos ahí, sino para el conjunto de la comunidad, que vio con simpatía cómo los trabajadores no permitíamos hacer de nuestras fábricas galpones vacíos, sino que también vio a los trabajadores como una alternativa a esta crisis capitalista que existía. Nosotros no solamente mantuvimos los puestos de trabajo, sino que los duplicamos, haciendo ingresar a nuestras fábricas compañeros y compañeras desocupadas de distintos movimientos. Gracias a Dios. Los trabajadores somos los que movemos el mundo, somos los que cuando hacemos huelga general los podemos paralizar, pero también somos los que ante la crisis podemos poner en marcha las fábricas bajo gestión obrera, pero en conjunto con la comunidad, y pelear por un horizonte verdaderamente más profundo, que es terminar con este sistema capitalista de explotación y de opresión.